Dice, después de caminar 1500 metros, es decir, camino 1500 metros. Dice, me queda para llegar al colegio 3/5 del camino. Me queda 3/5. ¿Cuántos metros tiene el trayecto? Vamos a ver. Este es el camino, ¿vale? Si lo divido en 5 partes, 1, 2, 3, 4 y 5, me queda, después de recorrer 1500 metros, me queda por recorrer esto, ¿vale? Estos son 3 partes de 5. Por tanto, esto tiene que ser 1500. Esto se puede hacer gráficamente. Si dos trozos son 1500, cada trozo, ¿cuánto tiene que medir? 1500 entre 2, ¿no? Si 2 son 1500, cada uno es 750. Y si son 5 trozos de 750, sería 750 por 5. 3750 metros. Esto es hacerlo por la cuenta de la vieja. Ahora vamos a hacerlo bien, con ecuaciones. Vamos a ver. Lo que dice aquí es que 1500 metros más 3/5 del trayecto, que es X, es el trayecto completo. X. ¿Vale? Voy a hacer esta ecuación. El mínimo común múltiplo es 5, multiplico 5 por 1500. Yo multiplico el mínimo común múltiplo por cada término, porque luego hay gente que se le va y no multiplica, por ejemplo, la x. 5 por 1500 es 7500. x pasa restando, quedaría 7500 igual a 2x. Y aquí sería 7500 partido 2, que es 3750. Finito. Fácil, ¿no? Ah, vale. Entonces va bien, va bene.